Presidente, señorías, señor consejero, dar una especial bienvenida a los artesanos y artesanas que hoy nos acompañan y que nos han acompañado a lo largo de todo el proceso con su participación, con su acción y que ha sido imprescindible para establecer este nuevo marco jurídico que reafirma la condición de artesano y que hoy aprobamos en esta Cámara. La iniciativa legislativa que hoy aprobamos tiene una gran importancia y pertinencia para el sector artesano, teniendo en cuenta la necesidad que existía de actualizar la norma vigente y crear un nuevo soporte legal de mayor amplitud y flexibilidad para que fuese consecuente, para que fuese acorde y para que fuese y diera cuenta de la actualidad que vive el sector artesanal en la región de Murcia. Y, por supuesto, con el objetivo de que orientara su desarrollo, el desarrollo del sector y la adaptación a las nuevas demandas del mercado. El esfuerzo del Grupo Parlamentario Socialista en todo momento para llegar al consenso ha sido una constante desde el inicio del proceso. Nuestra intención fue desde el principio perseguir el máximo consenso y, por supuesto, siempre y cuando se cumplieran unos mínimos suficientes para que este proyecto se convirtiera en una ley eficiente y útil y contribuyera a la modernización y a la mejora de la competitividad del sector artesano. Este esfuerzo yo creo que ha sido compartido, doy fe de que ha sido compartido con el resto de grupos políticos que han facilitado enormemente el trabajo, algo que agradezco y que demuestra que es posible anteponer la responsabilidad en las negociaciones políticas. Desde mi grupo hemos creído en todo momento pertinente generar la mejor herramienta para la promoción, para la protección y para el fortalecimiento del sector y, por supuesto, para que sirva esta herramienta para la puesta en marcha de medidas que incentiven la formalización en el medio artesanal, teniendo en cuenta el elevado porcentaje de informalidad que existe en este sector. Para responder a esta realidad, en el proceso de tramitación se han aprobado enmiendas dirigidas a potenciar figuras como el registro de artesanos, instrumento que permite recopilar y administrar la información de los actores que participan en la actividad artesana. Hemos conseguido, además, socializar al máximo la ley con el fin de obtener el consenso de los propios artesanos y artesanas y, de la misma manera, enriquecer la iniciativa con las experiencias y expectativas del sector para el fortalecimiento de esta ley. Todas las demandas del sector han sido introducidas, incorporadas a la ley a través de enmiendas con el fin de adecuar la norma a la realidad social que actualmente vive el sector. Tengo que decir que han sido admitidas todas las enmiendas dirigidas a exigir una mayor concreción, compromiso y obligación por parte de la Administración regional, así como la obligación económica y la convocatoria de ayudas que no contemplaba el texto inicial. Esto último es muy destacable atendiendo a las denuncias de los propios artesanos ante la difícil situación a la que se enfrentan por las cada vez menores ayudas y apoyo económico que reciben por parte de las Administraciones públicas. Era importante, y finalmente así ha sido, que el articulado incluyera la obligatoriedad de estas convocatorias periódicas de ayudas. Hemos conseguido, además, también eliminar algo fundamental en la certificación del producto artesano, algo que era crucial e irrenunciable para las asociaciones que defienden la artesanía. No ha sido posible plasmar el establecimiento de un proceso concreto para la certificación de los productos, pero hemos conseguido al menos que las certificaciones necesarias para la venta no dependan de organismos independientes, que son los que finalmente elevan y suponen un sobrecoste, un coste adicional para el artesano. Evidentemente, teniendo en cuenta que la mayoría de los productos son exclusivos y no suponen producciones masivas, sino producciones individuales y producciones singulares. Algo que finalmente también queda contemplado en esta ley y que consideramos imprescindible para la correcta planificación de las actuaciones en materia de artesanía es la elaboración por parte de la consejería competente de un plan integral para el fomento de la artesanía en la región de Murcia. Un plan para promover su permanente desarrollo y su permanente difusión y la mejora de la comercialización de los productos artesanos y el apoyo en materia formativa. Un plan integral para el fomento de la artesanía que tendrá que tener un carácter periódico y contendrá las estrategias, las acciones, programa financiero y el mecanismo de evaluación que nos diga si hemos conseguido los objetivos planteados en un principio. A fin de darle sentido a la ley y de poner en marcha medidas con la mayor celeridad posible, en el plazo de un año debe, desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo de Gobierno deberá aprobar este plan. Y creemos que la aportación y la aprobación de este punto, de esta enmienda, mejora sustancialmente y cualitativamente la ley.
También la promoción de eventos promocionales era algo que incomprensiblemente esta ley no contemplaba y esto nos llevó a plantear, a incluir en el articulado la obligatoriedad de los poderes públicos de colaborar en la creación de los cauces de comercialización necesarios. En este sentido, los eventos y ferias han demostrado ser instrumentos imprescindibles para la promoción, siendo en el caso concreto de la artesanía, por su singularidad, un excelente medio de fomento y de promoción comercial. Las enmiendas relativas a la promoción de eventos comerciales y promocionales regionales, así como la asistencia a ferias nacionales e internacionales, han sido aceptadas y hoy están contenidas en el articulado de esta ley. Se introduce en el texto un nuevo concepto también, el concepto de la artesanía social, algo novedoso que surge con la intención de que la ley recoja la realidad social y reconozca la estrecha vinculación de la artesanía regional con la acción social, ya que las asociaciones y las organizaciones para personas con algún tipo de discapacidad y aquellas que trabajan con personas en riesgo de exclusión social aplican la artesanía como terapia de integración y de desarrollo de habilidades, actividades formativas siempre sin ánimo de lucro o programas especiales de empleo o inserción sociolaboral que utilizan oficios, que utilizan técnicas y procesos artesanos. Es una realidad social que desde el Grupo Parlamentario Socialista y en atención a las demandas de las asociaciones de artesanos entendíamos que debía estar contemplado en esta ley. También queda contemplado en la norma, tras la modificación de su articulado, el hecho de que una suspensión temporal de la inscripción en el registro de artesanos, y más atendiendo a los tiempos que corren, por causa justificada, no pueda suponer la pérdida de antigüedad en el mismo ni ocasionarle perjuicios al interesado. La creación de una Federación de Artesanos de la Región de Murcia, que aúne a todas las asociaciones con el objetivo de defender y promover la artesanía regional desde la cooperación y la colaboración de los artesanos, también se convierte en objeto de esta ley. Entre las 19 enmiendas que hoy asume la ley, las que se han retirado es porque son coincidentes a los tres grupos políticos, se encuentra también la de reconocimiento o distinción de municipio artesano, que implicará, además de un reconocimiento oficial, la difusión e implantación de las experiencias municipales de éxito llevadas a cabo en el municipio. Estamos convencidos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, de que la efectividad de las distinciones y, sobre todo, del apoyo financiero por parte de la Administración regional a iniciativas municipales que fomenten y permitan el desarrollo de experiencias de éxito en los municipios de la región son imprescindibles para el desarrollo de la artesanía. Solo hay una cosa que ha quedado fuera del alcance de esta norma, dado que el Grupo Parlamentario Popular no se ha sumado a la reivindicación y se refiere a la… aún estamos a tiempo. Se refiere a la celeridad, a la necesidad de la puesta en marcha de la ley lo antes posible. El texto nos plantea para el desarrollo reglamentario un plazo superior a los 2 años. Nosotros creemos fundamental la premura en su desarrollo, teniendo en cuenta que los momentos actuales son los más complicados y probablemente más complicados que dentro de unos años. Que su puesta en marcha se demore tanto no tiene mucho sentido y proponemos un plazo de 6 meses para la puesta en marcha para el desarrollo reglamentario. Insistimos en la obligación y la responsabilidad de acelerar el proceso, pero por una cuestión de responsabilidad, si ustedes no son capaces de ser flexibles, nos veremos en la obligación de aceptar la transacción que nos proponen de reducir de 2 años o más a 18 meses, pues aunque insuficiente, pues siempre será mejor para los artesanos 18 meses que 24. Pero les pedimos que hagan un esfuerzo para que sean ustedes quienes cedan en este caso. Yo creo que hoy hemos demostrado en esta Cámara, o vamos a demostrar en esta Cámara, tras la votación, que la soberbia, que la altanería mostrada por nuestro gran presidente, por el gran presidente de la Región de Murcia, no nos lleva a ningún sitio, sino la humildad y la sencillez son las que permiten el consenso. Y esta ley es fruto del consenso, va a ser fruto del consenso, ha pasado de ser una ley de trámite a ser un verdadero instrumento para este tipo de industria. Las buenas intenciones comienzan hoy, pero quedarán demostradas realmente en su reflejo presupuestario, es decir, en el reflejo económico que esta ley tenga en los presupuestos regionales de 2015. Termino dando las gracias al trabajo parlamentario, a los diputados que han estado implicados en el trabajo parlamentario, por supuesto, a los representantes del sector artesano que nos han acompañado a lo largo de todo el proceso y que han sido los que nos han estado orientando y guiando para mejorar esta ley.
y para que finalmente tengamos un proyecto, el que hoy aprobamos, una ley que constituye una transformación de forma y una transformación de fondo de la ley, de la legislación vigente, de la legislación actual. Muchísimas gracias a todos y ojalá estos procesos se repitan en esta Cámara más veces. Gracias. Señor Pujante, su turno.